y este juez de jurisdicción nacional ha dictado auto de prisión por el delito de asesinato, robo agravado y uso indebido de nombre en contra de Gabriel Enrique Ponce. También se ha dictado auto de prisión por el delito de robo agravado y asesinato en contra de Freddy Mauricio Mejía Castellanos, alias El Chiqui, y quienes son las únicas dos personas detenidas vinculadas supuestamente en el asesinato del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el abogado José Eduardo Gaugel Rivas, y de su hijo, el ingeniero José Eduardo Gaugel Medina. Estamos aquí con el abogado Farabundo Murillo, quien es defensor de El Chiqui, de Freddy Mejía Castellanos. ¿Se les ha dictado ya el auto de prisión, abogado? Sí, efectivamente, la audiencia acaba de culminar hace unos 20 minutos, inmediatamente terminó la audiencia, pues se dictó el auto de formal procesamiento contra mi cliente y contra el otro muchacho, en el caso del mío, por el delito de asesinato y robo agravado. En el otro es tres delitos. Los mismos delitos más uso indebido de nombre, ya que aducen que él expresó llamarse de otra forma cuando había sido detenido preliminarmente. La defensa no logró interponer suficientes pruebas para evitar que ellos o desvirtuar su participación en este doble asesinato. Pues como es de amplio conocimiento y por experiencia que ya se tiene en este tipo de asuntos, la defensa pues vino a conocer cuál era la acusación y el elemento probatorio que el Ministerio Público tenía, y pues después de evacuada la prueba, nosotros esperamos una resolución distinta, al menos en el caso de mi cliente, ya que de aproximadamente 9 declaraciones que se evacuaron, no hay tan solo una que establezca el indicio racional de participación de mi representado en el delito de asesinato y en el delito de robo agravado. Yo entiendo que es parte de la política criminal resolver los asuntos de alto impacto enviándolos a la jurisdicción nacional y dejando preso a la gente, pero como por todo ya es sabido, estas resoluciones que se están dictando en los juzgados de jurisdicción, con facilidad la Corte de Apelaciones Penal las revoca. E inclusive el mismo Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional está dejando en libertad a las personas por las débiles y ineficientes investigaciones que la Fiscalía está realizando, pues, y que viene a plantearlas aquí como una salida importante en el combate contra el crimen, pero lo sucedido, lo que habla, es lo ocurrido en la audiencia, y la defensa advirtió de que toda la prueba evacuada, pues no habían elementos suficientes para dictar el auto de formal procesamiento. Eso es una... Se supone que hay unos videos, ¿hay algún video que lo ubique a su cliente en la escena? Bueno, el Ministerio Público, entiendo yo, bueno, incluso el mismo presidente del Congreso Nacional estuvo hablando de que había un enorme material probatorio, entre ellos los videos. Pues nosotros esperábamos ver videos. Estábamos preocupados porque se fue la luz, pero en el transcurso de la mañana la energía se volvió y dichos videos nunca fueron presentados. A lo sumo lo que presentaron fueron unas fotocopias de impresiones mal hechas, hechas en una computadora, que no establece nada. Establece de una persona que está en una clínica, pero no refiere nada del evento ni en el banco, Ni en el sitio donde ocurrió la lamentable tragedia. Bueno, muchas gracias al abogado Farabundo Murillo, quien es defensor de Freddy Mejía Castellanos, conocido como El Chiqui, y a quienes les ha dictado a estas dos personas hace unos instantes aquí en los tribunales de justicia, especialmente un juez de jurisdicción nacional, les dictó auto de prisión por el delito de robo agravado, asesinato, y también a uno de los detenidos por uso indebido de nombres vinculados en este hecho lamentable donde perdió la vida el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el abogado José Eduardo Gaugel Rivas, y su hijo José Eduardo Gaugel Medina.